¿Qué pasa, chavales? Aquí DracoMGHD comentando. Y bueno, chicos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal en el que os voy a estar trayendo la lista oficial de juegos que van a estar en PlayStation Plus septiembre. Quiero comentar que estos juegos, quitando algunos que ya comentaré el porqué, van a estar disponibles a partir del 4 de septiembre, es decir, unos días después que empiece el mes de septiembre. ¿Por qué? Pues no sé por qué, la verdad, pero pues porque lo hacen así, la verdad. Así que bueno, os voy a empezar enseñando la lista. Ojo, recuerdo que esta vez sí voy a poner las fotos en la pantalla, y el problema del vídeo anterior fue que el de los rumores fue que lo edité desde el móvil y se me olvidó ponerlos. Luego, quiero comentar que muchas gracias por todas las visitas que han habido en el anterior vídeo, son 172 ahora mismo, si no sigue subiendo. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar. Voy a empezar con los platos flojos voy a empezar con PlayStation Vita, PlayStation 3 y luego con PlayStation 4, con los platos flojos, y luego ya con los platos gordos de PlayStation 4. Bueno, uno de los juegos que vamos a tener, bueno, que vais a tener gratis por estar suscrito a PlayStation Plus a partir del 4 de septiembre para PlayStation Vita es el Sparkle 2. No sé de qué van los juegos de PlayStation Vita y PlayStation 3, no los conozco. Los de PlayStation 4 hay alguno que no conozco tampoco. Luego, otro juego de PlayStation Vita que vais a tener gratis es el Foul Play. No sé tampoco cuál es. Y ahora, esos son los dos juegos que van a poner gratuitamente por PlayStation Vita. Y por cierto, quiero comentar que este mes han puesto un montón de juegos gratuitos para PlayStation 4. O sea, este mes, no, en septiembre, van a poner un montón de juegos de PlayStation 4 gratuitamente. Luego, para tengo la lista aquí, que conste, por eso lo estoy leyendo y me estoy fijando con los ojos en el papel, porque no me sé los nombres. Uno de los juegos que van a poner gratuitamente en PlayStation 3 es el Cube Director's Cut. Este juego de PlayStation 3 que no lo conozco para nada. Ya lo siento, pero no lo conozco, lo estaré poniendo por pantalla la imagen, ¿vale? Luego, otro juego de PlayStation 3 será el nombre es un poco largo, ¿vale? Another World, 20 años, el aniversario de 20 años de PlayStation 3. Si alguien lo conoce y le gusta, pues muy bien, que se lo descargue a partir del 4 de septiembre, pero yo no lo conozco, los voy a añadir a mi biblioteca, eso sí. Y pues eso. Que por cierto, que creo que estos juegos, si no me equivoco, se pueden jugar a base de Crossbite o algo así en PlayStation 4 también, aunque no estoy muy seguro, ¿eh? Ya no, eso mirarlo ya vosotros, porque yo ya de eso no sé. Luego, ahora empezamos con los juegos de PlayStation 4, con los platos flojitos, ¿vale? Uno de los juegos, que este tampoco lo conozco, es el Petons Party de PlayStation 4. Y ojo, porque este tiene una cosa muy especial, y es que podremos descargarlo a partir del 4 de septiembre. Pero solo podremos descargarlo en España y Portugal, debido a los PlayStation Talents, es decir, ese programa que empezó a hacer PlayStation España para desarrolladores pequeñas a crear a que puedan seguir creando juegos. Y por eso, como este juego es de PlayStation Talents, solo estará disponible a partir del 4 de septiembre en España y Portugal, en ningún país más, o eso han comentado por ahora. Luego, otro juego que tendremos gratis para PlayStation 4 es Here They Lie VR. Como su nombre indica, solo será para realidad virtual, si lo tenéis muy bien y queréis probarlo muy bien, y si no, pues lo añadís a vuestra biblioteca si lo queréis y lo probáis, pues si algún amigo tiene gafas de realidad virtual, de PlayStation 4, ojo, de PlayStation 4. Y ese juego sería el segundo de los flojillos. Y ahora empieza uno, no es tan flojillo, porque puede gustar a mucha gente, y es tipo Playlink. Es decir, que pues te instalas una aplicación en tu móvil y mediante conectando la Play y tu móvil a la misma red Wi-Fi, se sincroniza abriendo la aplicación, el móvil con la Play, y podéis jugar al juego. El juego lo compras en la Play y la aplicación es gratuita en el móvil, así que no puede pasar. Y sería el Saber es Poder, es un juego de preguntas que puedes jugar con hasta 4 jugadores con tus amigos, que estaré poniendo por pantalla las imágenes. Luego ya empezamos con los platos gordos, y uno de los platos gordos es el God of War 3, remasterizado para PlayStation 4. Y quiero comentar que no en los rumores no han acertado ninguno con los juegos que ponían, porque mira, tengo aquí esa misma lista, o sea, lo estoy reutilizando el papel, y los juegos que aparecían de rumores en el For Honor, el Hitman
el The Order 1886, el Battlefield 4, el Rise of the Tomb Raider y puede que fuese el EA Noir, el Overcooked y el Dishonored 2. Pero no han sido ninguno de esos, son los que estoy comentando ahora. Y bueno, pues sería el God of War 3 remasterizado para PlayStation 4. Y luego ya tenemos el Destiny 2, que está ya gratis, es decir, ahora mismo ya lo podéis descargar. No sé por qué, lo metieron para la lista de PlayStation 4, de PlayStation Plus de septiembre, pero ahora mismo, todos los que estéis viendo este vídeo, después de terminar este vídeo, podéis ir a la tienda de PlayStation Store, buscar Destiny 2 en el buscador y añadirlo a vuestra biblioteca para siempre, claramente que tengáis PlayStation Plus, porque cuando se os acaba, os aparece con el countdown. Pero lo podéis poner ya a vuestra biblioteca ya mismo. Y bueno, este vídeo se me ha hecho no tan largo, porque solo son 6 minutos, pero espero que os haya gustado el vídeo. Si dais like, lo compartís con vuestros amigos, se agradecería mucho. Y recordad que los videojuegos son para disfrutarlos. ¡Adiós!